buenas chicos, chicas, chiques. Como veis, no soy Jürgen Ignoto. Y esto, aunque a veces lo pueda parecer, tampoco va a ser el abogado del diablo. Hoy vamos a tratar uno de los casos de la historia negra española más mediáticos, por no decir el que más. Y para ello nos hemos traído a Félix Ríos, que es un experto en la materia, y en este, el que va a ser el primer programa que vamos a dedicar a este caso. Es el caso de las niñas de Alcácer, y bueno, todos me imagino que le conoce, que conoceréis un poquito la historia, y vamos hoy a profundizar un poquito lo que fue aquello, y la semana que viene haremos un segundo programa donde seguiremos hablando del caso, y porque en una hora y poco que vamos a estar, es imposible abarcarlo todo. Entonces, Getro, ¿qué tal? Muy buenas, Pirata, muy buenas, Félix. Yo ya conocéis a Félix seguramente todos los que estáis interesados en este caso, habéis buscado información sobre este caso en internet, porque Félix, bueno, aparte de tener un canal propio, pues participa en otros muchos y está dando a conocer las cuestiones más técnicas seguramente del caso y va pues muchas veces solventando esas dudas que a todos nos pueden surgir cuando nos adentramos, ¿no?, desde fuera a este caso. Te voy a presentar, según consta en tu página web, que por cierto es felixcriminólogo.com, para que todos lo sepáis. Félix es de Tenerife, es titulado superior en ciencias criminológicas y diplomado en pericia caligráfica y documentoscopia. Está especializado en perfilación criminal y revisión forense de casos sin resolver. Es autor de numerosos artículos científicos, principios teóricos y comentarista de sucesos en medios de comunicación, que ha participado en muchísimos. También es autor de varios libros como ¿Qué pasó en Macastre?, Postmortem o La matanza de los Alexander, el crimen del siglo. Que creo que los tres son de Círculo Rojo, ¿no, Félix? La matanza de los Alexander no, es de autoedición de Amazon. Ya desde que descubrí Amazon voy poco con las editoriales. Fenomenal. Pues además de todo esto, él organiza talleres que, como digo, los podéis ver en su página web, ¿no?, que es felixcriminólogo.com. Y hay una de las cosas, Félix, que pone en este pequeña bio, que es que eres autor de... perdón, experto en suceso... joder, ¿dónde lo...? Experto en pocas cosas, No, especializado en perfilación criminal y revisión forense de casos sin resolver. Y entonces esta es la primera pregunta. ¿Cómo que casos sin resolver? ¿Es que el caso de las niñas de Alcácer es un caso sin resolver? Bueno, Getro Pirata, gracias, ya lo dije, por haberme invitado. Eso, antes que nada, ¿no? Pues vuestro canal es un referente en determinado tipo de cuestiones relacionadas con el mundo de la investigación. Me parece muy interesante lo que hicisteis en su momento. Creo que del 11S, si no me equivoco, ¿no? M. Y gracias por haber querido contar conmigo y además haber aceptado las extrañas condiciones que os puse fuera del formato habitual de vuestro programa. Sin problema. Antes de responderte a eso, sí me gustaría añadir, no por agrandar mi currículum, sino para que la gente entienda que no solamente soy un opinador del caso Alcácer o un técnico que puedo opinar sobre determinado tipo de cuestiones relativas al caso, sino que mi asociación, de la que soy presidente, mi asociación de carácter forense, está personada en el procedimiento judicial como acusación popular. Es decir, nosotros formamos parte del procedimiento y tenemos la facultad legal de poder solicitar pruebas, como muchas que hemos solicitado y que han sido admitidas por el actual juez de Alcira, y pues impulsar el procedimiento, aportar toda una serie de informes de carácter forense que hemos hecho, interpretar pruebas, etcétera. Es decir, que nosotros sumamos o restamos o dividimos tanto como lo pueda hacer cualquiera de los abogados de las otras dos familias personadas o el propio fiscal o, si lo hubiera, un abogado de la defensa. Es decir, que de lo que vamos a hablar hoy con vosotros no se trata tanto de opinar sobre una materia, sino que es que nosotros formamos parte para bien y para mal, ya hablaremos de eso también, formamos parte del procedimiento judicial de Alcácer, ¿no? Y eso yo creo que para vuestros seguidores va a ser un valor añadido, porque yo no les voy a hablar de referencias ni les voy a hablar de lo que he visto en una página web o lo que me han contado. Les voy a hablar de, posiblemente, sea una de las pocas personas, juntando con el resto de los compañeros de mi equipo y los otros dos abogados que hay en el asunto por las otras dos familias, que más conocen los 30 y pico tomos de sumario, casi 40 ya, que existen en relación al caso Alcácer, ¿no? Y no solamente el sumario que hay por ahí por internet, que es una parte fraccionada del
Dicho esto, ya, Etro, si quieres te respondo. Yo bueno, dirijo... respondido, yo creo, efectivamente, sí. si formas parte del procedimiento y al 30 años o más que... Correcto. Nosotros llevamos 30 años revisando toda clase de casos y, de hecho, siempre surgía la duda y la gente nos decía, ¿y por qué nos metéis en Alcácer? ¿Y por qué nos meten en Alcácer? Yo siempre decía, en Alcácer no nos vamos a meter, que eso es terreno enfangado. Aparte de que, sinceramente, hay muchísimos más casos que son tanto o más interesantes desde el punto de vista forense que Alcácer. Lo que pasa es que no han tenido la repercusión mediática ni social que ha tenido el caso Alcácer. Y, desgraciadamente, creo que en muchas ocasiones el caso Alcácer es mucho más que el crimen de Alcácer. El crimen de Alcácer es esto y el caso Alcácer es esto, pues porque hay alrededor hay toda una farándula, hay toda una serie de mitos, hay toda una serie de foros de opinión y realmente el caso en sí no es tanto como la magnitud de lo que la gente percibe. Tened en cuenta, chicos, que creo que en su momento, cuando fui a Cuarto de Milenio, previo a estar dentro del procedimiento Alcácer, contabilicé, no sé si eran como unos 2 o 3 millones de seguidores en redes sociales de grupos, solo grupos, en Facebook, relacionados con el caso Alcácer. O sea, y ahí no estaba ni Twitter, ni Instagram, ni YouTube, ni nada. O sea, estamos hablando de 2 millones y pico de personas. O sea, yo no creo que haya un tema de crónica negra tan seguido en nuestro país como es este caso. De hecho, a veces me sorprendo porque, antes de ayer, sí, el martes estuve en Vigo y di una charla en la SNAC. Y había gente de, no sé, de 20 y pico años que fueron, era sobre el tema Alcácer, y me hacían preguntas, ¿no? Y yo les decía, pero si hace 20 años el caso había ocurrido, se habían juiciado y vosotros no habéis nacido. O sea, que ha creado una especie como de saber popular residual en las redes sociales, que es impresionante como la gente se embriaga sin haber vivido esa época, que sí, posiblemente, si vosotros sois contemporáneos conmigo, que supongo que sí, sí la vivisteis, ¿no? Yo estaba estudiando criminología cuando ocurrió todo el tema del caso del Alcácer. Yo era un poquito más pequeño. yo sí era ya grandecito. Jubilado en esa época. O sea. Yo ya estaba jubilado en aquella época, prácticamente. Es muy fácil responder a esa sorpresa. Es lo más mediático que hubo. Yo te he estado viendo en varios de tus programas, de los que haces y tal, y también te he visto en la conferencia que aludías ahora de la FNA del otro día. Y claro, tú acertabas, decías, es que es justo en 1992, confluye en la entrada de las privadas, confluye el programa de Paco Lobatón, que aquello, los chavales jóvenes no saben quién era Lobatón, pero es que en aquella época Lobatón era la leche, ¿no? Y encima, Canal No, que en aquella época Canal No posiblemente fuera de lo más polémico que había en las ondas, ¿eh? Si nos acordamos, aquella época es cuando empiezan los tómbolas, cuando empiezan todos aquellos programas y se forma allí, o sea, es un circo que para mí, poco sería la cárcel. Para Pepe Navarro, para Nieves Herrero, incluso para Paco Lobatón, que cuando habla, le vi en el de Netflix y habla así como iba bajito también, ¿no? Y parece como que no mata una mosca, pero para mí la cárcel es poco con lo que se hizo con aquello. Luego lo trataremos un poquito, yo tengo una pregunta para eso. Vamos a parar un momentito ahí, Pirata, porque a lo mejor hay alguno de nuestros oyentes que le ha pasado un poco como a mí. Yo era niño cuando ocurrió esto y sí tengo nociones del caso, de cuando ocurrió y del revuelo, pero cuando ya he tenido más años, no es una cosa que me ha producido tanto dolor este caso, que no he querido nunca saber nada de él, ¿no? Yo creo que esto le puede pasar a bastante gente, me consta, le ha pasado a mucha gente con el 11M también. Y entonces, por si hay alguno que no sabe un poquito situarse con este crimen, déjame, Félix, que en un minuto haga un brevísimo resumen y partimos de ahí. Venga, perfecto. Vale. En el caso de las niñas, son 3 niñas que tienen unos 14, 15 años que viven en la localidad de Alcácer. Se llaman Miriam, Tony y Desiré. Y desaparecen la noche del viernes 12 de noviembre de 1992, cuando aparentemente se dirigían a la discoteca Color y supuestamente haciendo autostop. La búsqueda posterior fue dramática y 75 días después, 2 apicultores encontraron los cadáveres de las niñas cerca de las colmenas de su propiedad, que estaba en una zona escarpada y de difícil acceso. Dan aviso a la Guardia Civil, que monta el operativo para el levantamiento de los cadáveres, y se encuentran varios objetos
también junto con los cadáveres, entre los que está un recibo médico con el nombre de Enrique Anglés Martins. Cuando se acude a la casa de este para su detención, se ve que el tal Enrique Anglés es discapacitado intelectual y que en realidad su hermano Antonio se hizo o se hacía pasar por él para recibir el tratamiento médico que costaba en ese papel. Por lo tanto, comienza su búsqueda, la búsqueda de Antonio Anglés. A quien sí se detiene esa noche, esa tarde-noche, es al famoso El Rubio, que es Miguel Ricard, que poco tiempo después declarará haber participado en el crimen, aunque luego veremos que las declaraciones de Ricard van cambiando según la época y según las condiciones en las que se encuentra. Yo creo que para situarnos, este es un brevísimo resumen que nos localiza en una época muy concreta, en el 92, en un espacio también muy concreto, que es Alcácer, Pixent y las inmediaciones de Valencia, y nos introduce un poco en toda esta angustia que hubo, no solamente en las familias, lógicamente, de las niñas desaparecidas, sino que escaló a la España y se convirtió, como hemos dicho, en uno de los casos más mediáticos. Entonces, partiendo de aquí, Félix, las niñas, las tres niñas. Antes he dicho que supuestamente iban a color y supuestamente hacían autostop. ¿Esto lo sabemos seguro? ¿Hay lugar a duda a esto? Mira, hay una cantidad de cosas que no son seguras en el caso de Alcácer, que posiblemente un 15% de la información es segura y el otro 85% es especulativo. Lo que pasa es que en toda investigación criminal siempre hay una parte de hechos más o menos probables, ¿no? De donde uno puede partir. Parece que es bastante probable que efectivamente era así, ¿no? Por las declaraciones de los familiares, por incluso esa supuesta pareja que recoge a las niñas y las lleva durante un tramo, pero no hasta justo la entrada de la discoteca, sino que paran en una gasolinera anterior porque tienen problemas con el vehículo. Entonces, es bastante probable, por lo que entendemos, que sí, que efectivamente ellas se dirigían a la discoteca Color. Pero como ya digo, certeza, es muy difícil a fecha de hoy tener certezas de nada del caso Alcácer, pero sí hay una alta probabilidad de que esto fuera así. Dices que llegan hasta una gasolinera porque la pareja que les recoge tiene problemas con el coche y a la entrada de Picassent les dejan en una gasolinera. Se supone que ellas van caminando hasta que otro vehículo les recoge. Y hay un testigo que dice que ese vehículo es pequeño y blanco. Sí, lo que pasa es que el testimonio de la señora Badal, creo recordar que era el apellido, se recoge pues semanas después, ¿no? Ella dice que cree haber visto a las niñas o a un grupo, a una serie de niñas subiéndose en un coche de unas características similares al que luego fue el coche detectado de Ricard. Y en una zona que sería, pues, efectivamente, un punto intermedio entre el lugar donde la pareja los dejan y la discoteca Color. Lo que pasa es que a partir de ahí, pues, se han hecho muchas especulaciones. Si realmente ella vio o no vio a las chicas o eran otras chicas. Si en el vehículo había 5 personas o había 6, porque en un primer momento creo que habló de 3 ocupantes del vehículo más 3 chicas que se subieron. En fin, todo esto hay que tener en cuenta que forma parte de un testimonio de una señora que le preguntan semanas después de lo que supuestamente ha visto y que recuerda lo que buenamente quiere recordar. Y esto lo digo porque, fijaos que es importante el tema este de los testimonios, porque hay gente que enseguida, en cuanto ve que hay una fisura en ese testimonio, dice, no, es que claro, ella vio a otras chicas seguramente. Yo no he conocido ningún testigo en 33 años que te dé una versión exacta de lo que vio y muchísimo menos 2 semanas y pico después, o 3 semanas y pico después, o 75 días después. O sea, quiero decir, yo pienso, en mi opinión, que es bastante probable que efectivamente ella sí viera la escena, pero seguramente no recordaba las escenas con total detalle. Y esto es normal. Es que la gente a partir de ahí enseguida quiere formar una especie como de confabulación o conspiración, ¿no? En cuanto ves un testimonio que te dice algo y no está claro al 100%, la gente, en lugar de pensar que lo más lógico es que la gente no recuerda perfectamente lo que hizo hace 2 semanas, sobre todo si no le da importancia en ese momento, pues a partir de ahí te construyen una historia. Y me vais a permitir que para demostrar esto, brevemente os voy a contar una anécdota que yo creo que resulta simpática, ¿no? Yo estaba hace 2 años, hace 3 años, que el COVID me tenía loco.
dando una charla en la Academia Gallega de Policía, ¿no? Y donde se forman todos los policías locales, y hice un ejercicio práctico para demostrar esto que os estoy diciendo, ¿no? Yo estaba hablando de otra cosa y entonces hice que una compañera mía entrara dentro del auditorio, me entregara unos papeles en la mano, folio por folio, y me dijera una frase y se fuera, ¿no? Todo esto sin que la gente supiera a qué venía eso, ¿no? Ella entró y de repente me dijo, toma, al final te vas en avión, y se fue, ¿no? Yo seguí la conferencia y a los 15 minutos paré y le dije, bueno, ahora como ustedes son policías locales, les voy a preguntar. Policías locales de toda Galicia, ¿eh? Había de todo, veteranos, jóvenes. Digo, a ver, ¿qué valor le dan ustedes a un testimonio de un accidente de tráfico, por ejemplo? Ah, pues sí, por esto, por lo otro, no, menos y tal, bla, bla. Digo, vale. Digo, a ver, entró una chica hace 15 minutos. ¿Cuántos folios me dio en la mano? Y empezamos en una pizarra. A ver, los que crean que me dio 4 folios, que levanten la mano. Los que crean que me dio 3, tanto. Luego, ¿la chica llevaba pantalón o falda? Levantaron la mano también. ¿La chica me habló de un avión o me habló de un barco? Bueno, pues había en total, creo que eran 75 policías locales allí. Es decir, 75 personas que están habituadas a observar cosas. Y yo les estaba preguntando por algo que había pasado hace 15 minutos. El 90% eran policías, eran hombres, y lo que había entrado era una chica. Si hubiese sido un chica, se hubiesen fijado menos. Y solamente 3 acertaron en esos 3 ítems, ¿vale? Entonces yo con eso lo que quería demostrarles es que qué validez le podemos dar un testimonio en general, como en el caso de esta señora, de la señora Badal, 2 meses, o sea, 75 días después o 70 días después de unos hechos que ocurrieron y a los cuales ni siquiera le dio importancia, que es una señora mayor que lo vio en la semioscuridad y que además, pues, no sé, que no es una policía local, ¿no? Entonces, bueno, pues, sin ánimo de enrollarme, efectivamente, es probable que esta señora las hubiese visto, pero que nadie le pida peros al olmo. Si es que no se puede dar un testimonio, la gente no es fotográfica lo que ven. Yo añadiría algo aquí. Para mí no creo que sea relevante para el caso. Claro, claro. Porque tampoco da la matrícula. Entonces, un coche blanco pequeño, pues bueno, pues vale, sí. Se movía inglés con un coche blanco y Ricard, pues parece ser que sí, hasta ahí. Y luego algo que es más importante, en la misma noche, 2 muy, muy pocos horas después, las fotos de las niñas están por todos los sitios. O sea, aquello nos pasa en el 11M con Zugán. A Zugán se le vio en todos los vagones, a todas las horas, varias veces, en el mismo momento. Es muy complicado. A las niñas, por este impacto mediático, se las llegó a ver por toda España. En toda España había testimonios de que habían visto a esas niñas y tal. En ese sentido, en el sumario B, está el sumario A. Bueno, lo llaman, realmente se llama de manera diferente, pero bueno, la gente lo llama sumario A, la causa principal. Sumario B es lo que, digamos, se instruye a partir básicamente de la desaparición de Anglés y demás. Bueno, pues en uno de los sumarios, para que os hagáis una idea, hay un tomo entero, que son solo avistamientos de las niñas. Y ni uno solo fue un avistamiento fidedigno. Todo era gente que las veía en Madrid, en Barcelona, en no sé dónde, en Chile. Y bueno, y cada vez que salía, como bien habéis nombrado, Paco Lobatón hablando de las niñas, pues entonces ya la bebía el 10 veces más personas. O sea, yo no tengo un caso en España en 23 años donde alguien haya tenido un avistamiento real de ningún caso de desaparición. Y lo siento por el trabajo que yo sé que hacen muchas asociaciones con el tema de la cartelería, que me parece imprescindible, pero la realidad es que en España no se ha resuelto ningún caso que yo recuerde, por lo menos de que yo ejerzo, en el que alguien haya visto a la persona desaparecida y se haya dicho, pues sí, era él. Eso no ocurrió nunca. Además, se ofrecieron recompensas por pistas. De todo, claro. De todo. Es que yo creo que es la clave del caso. Este impacto mediático y todo el circo que se monta después con Fernando García. Pues claro, podemos hablar de Fernando García, que es el padre de una de las niñas, que lo hace con buena intención, evidentemente, porque ve que esa atención mediática consigue reavivar el caso, consigue que ese caso se siga hablando, pero claro, mi pregunta es, tanta exposición mediática, tanta presión, porque allí, se metió Barrio Nuevo, Corcuera era, ¿no? Era Corcuera, el ministro del Interior, Barrio Nuevo, Corcuera. Sí, claro, Corcuera también estaba en el ajo. Ten en cuenta que empezó a ver que si ministro de Justicia, que si ministro del Interior, Javier Vélez. Recibió a los padres, ¿no? O sea, esa presión permite trabajar bien a la policía, a la Guardia Civil en este caso, a la UCO que se estrenaba en sociedad.
A ver, en cualquier caso, la presión mediática puede servir para que haya una mayor dotación de recursos a un caso, ¿vale? Te pongo un ejemplo. Hay una chica desaparecida en el aeropuerto de Santa Cruz de La Palma, aquí en Canarias. El caso lleva desde abril sin que siquiera el juzgado haya comunicado una resolución judicial a las partes que estamos personadas en el procedimiento. Sacamos un artículo la semana pasada y hoy nos notifican que el caso se sobresee y que podemos sacar copias. Es decir, los casos no funcionan igual si aprietas que si no aprietas. Y el que crea lo contrario es un ingenuo. Ahora bien, si tú la pregunta que me haces es, ¿sirvió de algo la presión enorme mediática a la hora de resolver el caso que ejercieron pues Fernando García, Juan Ignacio en su momento, programas de televisión, etcétera? Yo después de analizar con mi equipo el expediente te diría que no, o muy poco. O sea, realmente a efectos prácticos casi me atrevería a decir que se hizo más daño que razón, aunque esto es una percepción muy subjetiva. Por ejemplo, hubo una persona que en un determinado momento dijo que efectivamente que tenía constancia, pruebas y evidencias de que lo que había ocurrido con las niñas era un tema en el que estaba metida gente importante y demás. Bueno, pues al final eso se judicializó y se descubrió que era un señor que tenía problemas de alcohol y su propia mujer fue la que dijo que estaba todo el día viendo el Mississippi este señor. Y al final el hombre dijo que efectivamente se lo había infectado. Luego hubo otro también que fue un programa de televisión, que no fue el Mississippi, fue otro, donde también aseguró que él había ayudado a enterrar los cuerpos y luego resultó que era un cuento chino y casi, bueno, en fin. Hubo una cantidad de contubernios alrededor que en el fondo no ayudaron en nada, tremendo. Ahora bien, si yo hubiese sido Fernando García o cualquiera de los otros padres, en aquel momento hubiese hecho lo mismo que hicieron ellos, ¿vale? Exacto. Porque es cierto que no podemos saber si, pues yo qué sé, pues si se hubiese podido detener o intentar localizar tan rápido a los anglés y en este caso a Miguel Ricard, a lo mejor no. Es que, fijaos que con toda la presión que hubo y aún así había falta de medios, pues imaginaos si no hubiese habido presión. O sea, habéis mencionado antes uno de mis libros, el de ¿Qué pasó en Macastre?, que fue un caso de unos chavales exactamente igual, ocurrido tres años antes. Y ahí es que no se hizo una autopsia, es que ni siquiera se hizo autopsia de uno de los cadáveres. Es que, claro, nosotros pensamos que el caso Alcácer, y claro, lo vemos con los ojos de CSI y tal. Es que estamos hablando de una Valencia donde había una pareja de guardias civiles para, no sé, para 8 pueblos, ¿sabes? Aquello era una auténtica jungla, o sea, era una tierra sin ley. El mayor laboratorio de éxtasis, ¿vale?, de Europa, se decomisó, por ejemplo, en el 89-90, en esa zona que forma parte de ese triángulo fatídico que es Macastre, Turís, Alcácer, Catadau, etc. O sea, aquello era la ruta del bacalao y todo lo que dejó detrás. Aquello era absolutamente el lejano oeste. O sea, que nadie se lleva engaños. Entonces, si estos padres no se hubiesen puesto como se pusieron, pues posiblemente, a lo mejor el resultado hubiese sido el mismo, pero hubiésemos tardado muchísimo más. Muchísimo más, ¿no? Eso es lo que opino. Me enrollo un poco en las respuestas. Me tenéis que disculpar, ¿eh? No te preocupes. Hemos hablado antes de la fidelidad de los testimonios, ¿no? Y sobre todo cuando pasa tiempo. Pero hay un testimonio que es clave para encerrar a Ricard, que es el suyo propio, su testimonio. Correcto. En el que al principio se inculpa, da varias versiones a medida que pasan los días y cada versión va ajustándose más a lo que luego determinarán las autopsias. La primera confesión, digamos, que hace, tiene relativamente poco que ver con lo que luego se ve en las autopsias. Pero a medida que va cambiando de versión, va aumentando los detalles y ya algunos se cuadrarían con los resultados de las autopsias. ¿Por qué? Bueno, claro, te iba a decir por qué Miguel Ricard hace esto, ¿no? Pues, ojalá lo supiéramos cada uno. No, sí, pero es muy fácil. Sí, te lo respondo. Si es que vale, responde. A ver, ¿quién ha visto diligencias? Cualquier abogado que de los muchos que tenéis seguramente siguiendo entre vuestro foro, digamos, sabe que normalmente cuando detienes un tío da una versión y luego cuando ya se asesora de su abogado, después de que ha podido hablar con él, se cambia la versión para decir, oye, tío, no te autoinculpes, no seas idiota. Eso es normal que ocurra. La primera declaración de Ricard no se le hace como detenido, ¿vale? Se le hace como informante, por así decirlo, igual que al resto de los ingleses. Entonces, cuando ya los guardias ven que lo pueden apretar y que el tipo tiene algo que ver con el asunto, que tiene un coche blanco, que ya alguien había dicho acertadamente o no que había un coche blanco que podía estar metido en el meollo, es cuando los tíos ven que lo pueden apretar y que pueden sacarle algo. Y ya la siguiente declaración, que es la que tiene mayor cantidad de datos, que no todos, ya es una autoconfesión. Que como bien dices, cuando meses después
ocurren pruebas forenses, como puede ser pues, las distancias de disparo, la trayectoria de disparo en los cráneos, en fin, el tema de las agresiones sexuales, el orden y un montón de datos más, incluso algunos que hemos obtenido recientemente con pruebas forenses modernas, se ve que encaja. Y eso desde el punto de vista judicial ya tiene un peso, porque siendo la autoconfesión, entre comillas, no sirve para nada, ¿no? Con lo cual, y en resumidas cuentas, Ricard, o estuvo y participó, o estuvo y lo vio y no hizo nada, con lo cual para mí es igual o más culpable, o no estuvo, pero alguien le contó lo que tenía que decir con el nivel de detalle tan importante que acertó en lo que se vio a nivel forense meses después. Entonces, esa es la realidad de los testimonios de Ricard. Lo cual no quita, como comentaba Jetro, que nunca das todo, un chorizo, perdón por la expresión, no da todos los detalles en la autoconfesión. Siempre va añadiendo cosas en otras, a la vez las cambia, las omite, porque lo que busca normalmente es zafarse de su parte de responsabilidad. De hecho, seguro que los guardias, bueno, seguro no, segurísimo, le dijeron, bueno, tú fuiste aquí un mero espectador, así que, bueno, Ricard, cuéntanos lo que pasó, que no te preocupes que te va a caer lo mínimo y total, ya veremos si cogemos inglés o no. Y el otro cantó la traviata, ¿sabes? Así que es normal, pero es que eso pasa en todos los casos, ¿eh? La tercera opción que dabas, que es la de que alguien le hubiera contado lo que pasó, es lo que él dice, ¿no? Él dice que le aprieta a la policía y le dice, tienes que contar esto. Lo dice bastante después esto. Lo dice mucho después, evidentemente. Pero eso implica que la policía tendría que conocer el resultado de pruebas forenses que no se habían practicado en ese momento. Es decir, que estaríamos hablando de que la policía, claro, ¿no? O la policía es la que estaba detrás del asunto y entonces... O que alguien que estuvo allí le contó a la policía cómo fue. Con un nivel de detalle de lo más exhaustivo, un casquillo que se queda dentro de la tumba. Alguien que estuviera allí. Tú sabes, pirata, que tú eres de mi quinta, y no sé si me quito años con ello, o me lo sumo, que en esa época, la policía no era precisamente Grissom y su equipo. O sea, vamos a ver, estamos hablando de una España donde ya sabes que, por ejemplo, cuando se hizo Guerra Sucia, pues esto no era Estados Unidos ni Israel. O sea, los policías que cogieron para el tema se pulieron la mitad del dinero en los casinos de San Sebastián y por eso se descubrió la trama Gal. O sea que esa es la policía que teníamos, entre comillas, en esa época. Gente muy vacacional, algunos, con muy pocos recursos, pero vamos, que la inteligencia policial de esa época, digamos, o los sofisticados que podía ser un guardia civil de Valencia o de donde sea, no llega a crear una historia tan complicada como para que esto hubiese sido algo que querían ocultar. Y si además partimos de la base, y ya termino, de que al final le vamos a dar más crédito a un tío que llevaba atracados no sé cuántos bancos, ¿sabes? Antes que a los guardias civiles, pues apaga y vámonos. Que no estamos esto es algo que tiene que quedar muy claro. O sea, yo estoy bastante más cerca de lo que tú piensas. Lo que pasa es que, como hemos dicho, que esto sí iba a parecer un poco la boba del diablo, he venido aquí a tocar un poquito el dedo en el ojo, pero nada más que eso. Claro. Hay que entender que el detenido se quiere librar, para empezar. Que puede mentir. De hecho, tiene derecho a mentir. Tiene derecho a mentir. Y que va a decir lo que sea para librarse. Correcto. Volvemos a hacer referencia al 11M. Si cogís todas las testificales, sobre todo de los acusados, hablan de presiones de la policía y que la policía les dictaba lo que tenían que decir. Obviamente, esto puede ser real en algunos casos, pero tenemos que entender que es una práctica habitual, igual que cuando se cazaba un etarra, lo primero que hacía era, me han torturado, y ya está. Pues claro, en Inchaurrondo le soplaron el hocico a alguno, pues seguro, a todos le soplaron el hocico, no. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que entender. Y en ese contexto, yo creo que Ricard estuvo allí. Tú también crees que Ricard estuvo allí. Mi impresión personal y por cuestiones jurídicas, se supone que jurídicamente ha quedado demostrado que fue así, que además participó o por lo menos yo tengo claro que estuvo allí. Ahora, mi impresión personal, seguro que fue más protagonista de los hechos que lo que ha relatado. Ahora, si me preguntas mi impresión forense, te digo que a nivel forense, para bien o para mal, no hay ninguna prueba a fecha de hoy que lo vincule directamente con el crimen. Eso es donde queríamos llegar ahora. Sí, y eso es, pues, por eso os digo que a mí me llueven hostias de los dos lados. O sea, a mí me atacan los conspiracionistas diciendo, ah, que tú te pagan de los fondos reservados del Estado, seguro, cosas así, ¿no? Y luego me dan leches los oficialistas, ¿no? Algunos periodistas que hay por ahí. Conocemos esa sensación perfectamente. Sí, esa sensación. Como de repente, pero ¿cómo se te ocurre decir? Digo, pero si es que es verdad, si es que, o sea, a fecha de hoy, y esa es mi frase más repetitiva y en la que más hiere. Si aparece inglés, que este señor no se le va a condenar.
Bueno, que se le lleva a juicio, habría que verlo. Pero bueno, si se le lleva a juicio, ya te digo yo que salvo que compren a los jueces, no se le puede condenar porque no hay ninguna prueba contra él. Solo el testimonio de un tipo, ¿sabes? Claro. O sea, tenemos un... Es lo que hay. ¿Le gusta a la gente o no? Otra cosa es lo que yo piense, pero es lo que hay. Perdón. Conectando la pregunta que hacíamos al principio, ¿no? De este caso está sigue abierto, está cerrado ya. Tenemos que el único que ha cumplido condena por esto es un tipo que confesó que lo había hecho él, vamos, que él había participado, mejor dicho, y el supuesto autor de los asesinatos y de las vejaciones y violaciones y de todo, está desaparecido desde el principio. Nadie lo ha visto desde el principio, digamos, desde que entran a la casa de Neusaes, ¿no? Que es la madre de los Anglés. Entonces, vamos a hablar de eso. Lo único que tenemos es lo que cuenta Ricard. No tenemos ningún otro tipo de prueba biológica, a pesar de que hay mucho material que se pueda analizar, y me consta que vosotros habéis pedido que algunos se analicen porque no se había hecho. Entonces, ¿cómo se puede sostener todo esto solamente con el testimonio de este tipo, que sabemos que lo ha cambiado varias veces? Bueno, desde el punto de vista jurídico se pudo sostener por lo que ya hemos comentado. Una confesión que luego se verifica por indicios forenses es una confesión sólida a nivel jurídico. Y luego, si me preguntas que cómo se puede sostener a nivel social, pues a nivel social es difícil de sostener. Por eso ha habido tanto mito alrededor de este caso. Es que ten en cuenta que, también te digo una cosa, es que a veces yo digo, no sé, a perro flaco todo le son pulgas, ¿no? Es que el caso Alcácer, la verdad es que cada vez que daba un paso, tú decías, pero madre de Dios, ¿cómo es posible que haya pasado esto? Y luego volvió a pasar otra barbaridad que tú decías. Yo qué sé, analizan 140 y pico pelos de los coches y resulta que ninguno de los pelos de los coches encuentran ni un solo pelo de las niñas inicialmente, ¿sabes? También es verdad que en esa época la amplificación de ADN era otra, que los coches habían estado en poder de los supuestos autores durante 75 días, que la gente a veces olvida que la gente cuando comete un crimen limpia los coches, no es retrasada mental, ¿sabes? Y Anglés de tonto no tenía un pelo, nunca mejor dicho lo de pelo, y joder, hay mala suerte con eso. Luego los pelos que analizan finalmente de las ropas de las niñas y de los cuerpos de las niñas con ADN mitocondrial in extremis antes de llegar a juicio, que los analiza Carracedo en Galicia, tienen la mala suerte de que no encuentran un maldito pelo que sea de ADN de Ricard. Dices tú, joder, es que encima también tela, ¿eh? O sea que al final, no sé si es un conjunto de mala suerte a nivel de investigación, pero lo cierto es que a fecha de hoy tampoco hay ningún indicio forense que individualmente, sin enlazarlo con un testimonio, tampoco pueda verificarse la participación de Ricard en los hechos. Y es triste, porque yo creo que todos tenemos la convicción de que fue así, o gran parte de la gente, ¿no? Otra gente no. Pero es la realidad. Es la realidad. Entonces, en ese camino, como tú dices, estamos. Nosotros llegamos al Alcácer básicamente para decir, hagamos cosas a nivel forense, a nivel moderno, para ver si esas dudas las despejamos o no. Si no las despejamos, apaga y vámonos, porque ya el caso Alcácer lleva ya 30 años dando vueltas de un sitio para otro. Está silenciado, Getro. Perdón. Sí, no, iba a decir que igual que surgen preguntas, ¿no? Cuando uno escucha lo que acabas de decir y dices, bueno, ¿cómo es posible que el tipo que es el sospechoso número uno de esto no tenga ningún rastro biológico en ninguna parte, en el coche, ni en la cabaña, ni en ningún lado? Sin embargo, como si hay restos biológicos, también quiere decir que lo son de otras personas, pero tampoco sabemos de quién. Bueno, depende. Es que ahí tenemos que hilar fino. ¿De qué restos biológicos hablamos? Ha habido mucho... Bueno, de hecho, si queréis, creo que tengo... Como creo que puedo compartir pantalla, si queréis os pongo una diapositiva, que yo creo que es bastante... Claro. Así ganamos un poco de calidad de cara a vuestros seguidores. A ver si la cargo. Es porque hemos traído a Félix, porque nos maneja el programa, nos pone las fotos que no sabemos nosotros. Lo sabrás tú, cacho boomer. Sí, seguro que compartir pantalla lo habréis hecho un montón de veces. Bueno. Yo no. Bueno. A ver, espérate que debo de tener algo por aquí. Vamos a ver. Bueno, os lo voy contando mientras doy con ello. Y... Sí, mientras vas con la foto, aquí, sobre todo a raíz de sobre todo lo que vemos del circo mediático, claro. Una de las estrellas es Frontela, ¿no? Explicamos un poco quién es Frontela.
Venga. Y lo que dice haber encontrado en aquella moqueta, ¿no? Moqueta, alfombra, bueno. Pues venga, ¿quién era? Lo explicáis vosotros, ¿no? ¿O queréis que lo explique yo? Ya que has venido, explícalo tú. Bueno, ¿quién es Frontela? Bueno, Frontela es un eminente médico forense en aquella época, formado en el extranjero, cuando casi no había cursos de especialización para médicos forenses, sino que quienes se ponían a trabajar de médicos forenses eran gente que no conseguía entrar por nota a través del MIR en lo que querían, ser neurólogos o cardiólogos, lo que sea, pues se montaban en una especie como de listas de los juzgados y ahí que iban haciendo autopsias, ¿vale? Entonces, no había una profesionalización importante de los médicos forenses, salvo gente muy particular, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que aparece Frontela, que era un tío que estaba formado en el extranjero, que sí le gustaban estos casos, era muy friki de estos temas, y no se sabe por qué, porque al final nunca quedó claro. Él dijo que lo llamaron del ministerio para que fuera para allá, y luego el ministerio ha dicho que ellos nunca lo habían llamado, y él se ofrece desde el primer momento, cuando ya aparecen los cuerpos, a participar en el caso. A partir de ahí, pues hay una serie de apreciaciones que va haciendo Frontela, muy polémicas a lo largo de todo el procedimiento, y que suelen ir en contraposición con lo manifestado por los otros 6 médicos forenses que intervienen en el caso Alcácer. Es cierto que él, en su momento, cuando realiza la segunda autopsia, cuando hace pruebas sobre la moqueta y demás, utiliza, digamos, elementos un poco más modernos y es un poco más exhaustivo. Pero la realidad de la historia es que luego, al final, tampoco acaba por encontrar ningún elemento que tú digas, pues mira, todas estas teorías que él decía que podían ocurrir o que decían otros, tampoco las consiguió refutar por ningún lado. Con circunstancias y con cuestiones de lo más llamativas, como que, por ejemplo, se queja de que le quiten la moqueta donde se envolvían el cuerpo de las niñas y que él la tuvo en su universidad para analizarla. Dice que el juzgado se la quitó de las manos y yo creo que el otro día hicimos cuentas según las diligencias y yo no sé si la llegó a tener 7 o 8 meses. O sea, una cosa que yo digo, pues si en 8 meses no te da tiempo a hacer unas pruebas, apaga y vámonos, ¿no? Perdona que te interrumpa. Lo que pasa es que él sí que llega a decir que encuentra 7 tipos, o sea, 7 pelos con 7 perfiles diferentes, lo cual coloca a 7 personas. Negativo. Eso es lo que dice él. No, negativo. Lo que él ¿no? hace, no, lo que él hace, claro, es que aquí hay matices importantes que tenemos que comentar. Él lo que hace es indicar, digamos, de alguna manera o precisar que cuando hace un análisis morfológico de los pelos, un análisis morfológico es a ojo de buen cubero, yo creo que este pelo pertenece a este. Yo creo que eso hoy en día no vale para nada. Pero antiguamente se hacía un poco a nivel clasificatorio, ¿vale? No, espera, voy a quitarla porque esta no era. A nivel clasificatorio se hacía eso, pero hoy en día eso no tiene ninguna validez, ¿vale? Entonces, eso se confunde con lo que ocurrió después, y es que unos fragmentos de pelo que estaban adheridos a los cuerpos de las víctimas, uh-huh, efectivamente se les analizó ADN mitocondrial, que es un tipo de ADN muy concreto, y se estableció que había, vamos a decir, 5 perfiles diferentes. Y de esos 5 perfiles, ninguno era de Ricard, ¿vale? Pero es que para que os hagáis una idea, no se cotejó ni siquiera con el ADN de las niñas, con lo cual podríamos quitar 3 perfiles y quedarnos con uno, con un perfil. Y eso de una fracción, o sea, eso de la mitad de los pelos que le enviaron a Carracedo. Le enviaron, no sé si fueron 26 y él analizó 15, una cosa así. Quedan 11 que hemos pedido que se analicen nosotros. ¿Vale? Entonces, claro, a partir de ahí la gente lanzó sus teorías. No, es que aquí hubo una orgía sexual y por eso hay tantos perfiles, ¿no? Es que no cuentan del todo la historia. ¿Vale? Lo de Frontela, ya te digo, es otra historia. Él hace una clasificación visual y él visualmente cree que hay diferente cantidad de pelos. Pero luego al final eso, con el ADN, incluso se llega a verificar que hay algún pelo que se equivocó. Él dijo que había un pelo de Ricard. No me acuerdo si eran los coches o de narices, era un pelo entero. Y luego lo analizan con el ADN y resulta que era de Ricard, que era de uno de los angles, no me acuerdo. También, o sea, llega a decir que en la moqueta hay sangre y semen. También, esa es una apreciación que hay que hacer con matices. Él hace pruebas orientadoras y en las pruebas orientadoras él dice que existe la posibilidad de que haya sangre y semen. Para que todos lo entendamos, ¿vale? Cualquier persona que nos esté viendo. Si habéis visto CSI, veis que en alguna ocasión veis que llegan a un escenario, echan una especie como de difusor, un líquido, que es el luminol normalmente, aunque hay otros, pero bueno, echan luminol, apagan las luces, pasan una luz ultravioleta y dicen, fijaos, aquí hay posible presencia de semen, ¿no? Imaginaos, o de sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente ahí existe la posibilidad de que haya sangre o semen.
Y es lo que descubrió Frontela, pero no hizo las pruebas de confirmación. Luego hay que hacer otras segundas pruebas donde ya tienes que intentar confirmar si efectivamente es sangre o semen. Y según él, no le dio tiempo de hacer esas pruebas. Es decir, que al final todo, incluso la parte, digamos, que él podía aportar, que yo creo que podía haber aportado mucho más, quedó en el aire. Que yo no entiendo por qué en 7 meses no le dio tiempo de esta historia. No sé si porque no le habían pagado una cantidad de dinero que le debían, porque tuvo que hacer un montón de pruebas, comprar equipamiento. Pero ese es otro mito que hay con respecto... Voy a volver a meter un poquito el dedo en el ojo. Venga. Tenemos una posible, que te está diciendo Frontela, que hay posibilidad de que haya semen y sangre en la moqueta manta. Uh-huh. Sabemos también que en la otra casa donde se solía refugiar Ricard y tal, se llega a encontrar semen fresco de Ricard. No, de Anglés, en Alboraya. De Anglés. Por lo tanto, sí se busca semen de Anglés en esa casa. O sí se buscan cosas y se encuentran. ¿Por qué coño no se buscan en la moqueta? Porque quien buscó aquello de Anglés no lo busca en la moqueta. Pues no lo sé, me gustaría saberlo, la verdad. Cierto es que en el corral de Alborache se saca de allí, creo que es una sábana azul que estaba encima de un colchón o algo así. Ahora no recuerdo el detalle, pero vamos, efectivamente se saca semen y además semen fresco, es decir, con los espermatozoides todavía coleando. Y se determina que efectivamente el ADN corresponde con uno de los con los Anglés, pero no de ninguno de los hermanos de los que se tenía muestra. Por lo tanto, por eliminación, tendría que ser de Antonio Anglés, ¿no? Pero efectivamente, como tú dices, ¿por qué ahí sí y en los otros no? Yo creo que es por lo siguiente. En el caso de Anglés, estamos hablando de semen fresco. Tenía menos de 24 horas. Y en el caso de la Romana, todos los indicios se encuentran mínimo 75 días después. En aquella época, la sensibilidad de las pruebas no era tan buena como para poder obtener en muchas ocasiones indicios 75 días después. Ese creo que es un factor que pudo haber influido mucho. Pero por lo menos para saber si ahí había restos de sangre o semen, sí que habrían llegado las pruebas. O sea, la tecnología en aquella época sí habría llegado, ¿no? El INT de Madrid hizo también pruebas. Ellos dijeron, con una menor sensibilidad por los aparatos que tenían, que había indicios, pero que no habían conseguido obtener ADN buscando a ciegas, ¿vale? Porque no hicieron la prueba intermedia, que es la confirmatoria, porque en esa época pensaron que a lo mejor no era útil o lo que sea. Y luego lo que hizo Frontela fue esas mismas pruebas orientadoras, pero un poquito más sensibles, ¿vale? Pero ni unos ni otros pudieron hacer ningún tipo de prueba confirmatoria como las que sí existen hoy en día, ¿vale? Esto es un poco complicado a nivel técnico, ¿vale? Pero es así. De las niñas tampoco hay restos biológicos en el coche y en la caseta. Correcto. Correcto. No se consiguió obtener, por ejemplo, ningún pelo en los coches que pudiera ser pelo de las niñas. Y en las casetas ni siquiera se consiguió obtener ADN de ningún indicio. Solamente se intentó obtener ADN de 2 raspaduras de lo que ellos pensaban que era sangre, pero finalmente no se consiguió obtener ADN de ahí, con lo cual ni siquiera se llegó a cotejar, ¿vale? No se llegó al paso de cotejar con el ADN de las niñas. Entonces es posible, dentro de que no se han encontrado, a mí se me ocurren dos posibilidades. Uno, que se ha limpiado conciencia, o dos, que no se transportaron las niñas en ese coche, o que las niñas no estuvieron en esa caseta. O que simple y llanamente hayan pasado 75 días y la sensibilidad de las pruebas genéticas de esa época pues no eran suficientemente buenas. Si hablamos de fluidos, si hablamos de pelos, pues yo creo que básicamente lo que ocurrió fue que los pelos que sacaron pues eran pelos de tiempo después, posiblemente limpiaron los coches. No lo sé. Existe un montón de posibilidades. Y claro, a mí me surge también luego uno de los resultados, y esto espero que lo expliques tú más técnicamente, porque yo no lo sé explicar técnicamente, pero uno de los resultados que se ven en las autopsias es que a lo mejor o parece ser que los cuerpos no habrían o podrían no haber estado en esa fosa todo el tiempo, sino que podrían haber estado enterrados en otro lugar. Las autopsias en ningún momento hablan de eso. Es Frontela el que habla de la posibilidad de un doble enterramiento, esbozando pues una especie como de tierra que ve que es de diferente luminiscencia. Y entonces no, dice... Habla también de las larvas, ¿no? Habla también de... No se llega a meter de lleno. De todas maneras, tampoco Frontela era... Quizás lo que pasa es que Frontela habla de todo. O sea, quiero decir, tampoco él era experto en entomología
y de repente te metía una frase en el informe de entomología. No era un experto en antropología. De hecho, creó la duda de si había vértebras que no pertenecían a las niñas y no era un experto en antropología, ¿sabes? Y incluso llegó a comentar que había una epífisis distal de un cúbito y radio, es decir, una especie de hueso de un antebrazo, que decía que estaba cerrado, que él le parecía que estaba cerrado. Y hoy en día le preguntas a cualquier antropólogo forense más o menos formado y te dice que eso es normal porque eran niñas de 15 años. Entonces te puede dar la impresión de que está cerrado y lo que está es que el hueso no ha terminado de crecer. Entonces, claro, frontera entre que sabía más que los demás, que no sabían nada, pero era una especie como de un tuerto en el país de los ciegos. Y luego soltaba cosas que tú decías, madre mía, si hoy en día alguien te escuchara, ¿sabes? Eso unido a la ambigüedad, que yo os lo juro, y yo he tenido ocasión de coincidir con Frontela en otros asuntos años antes de este tema, poder conseguir sacar una conversación coherente con este señor, con todos mis respetos, es un auténtico galimatías. Esto he dicho incluso por compañeros del programa de Cuarto Milenio, que han tenido a veces que tenerlo que entrevistar y dicen, Feli, es que nos tiramos horas y nos perdemos cada dos minutos cuando empieza a hablar. O sea, es una cosa tremenda, ¿sabes? El propio Juan Ignacio Blanco, que para quien no lo sepa, es el periodista que acompañó a Fernando García durante todo ese periplo, no desde el primer momento, pero sí que se llega a quedar en su casa, es uno más de la familia en aquellos tiempos. Es el periodista que acompaña a Fernando García en todas estas iniciativas que iba desarrollando. Él mismo, y Juan Ignacio Blanco, dice eso, que hablar con Frontera era un jeroglífico, o sea, que era muy ambiguo y era muy complicado. Juan, a quien yo conocí en vida, yo me acuerdo que contaba, y lo contó, y me lo contó varias veces, que una ocasión lo cogió de la pechera. O sea, cuando todo el follón de la alfombra y no sé qué, Juan, que se tomaba las cosas muy a pecho en aquella época, llegó a coincidir con él, lo cogió de la pechera, y recriminándole que qué coño había hecho durante tantos meses sin haberle hecho las pruebas confirmatorias a la alfombra, ¿no? Sí, porque la moqueta estuvo perdida, entre comillas, durante mucho tiempo y resulta que la tenía él, ¿no? Bueno, lo que pasa es que los juzgados, ya os digo yo, que es una cosa increíble, y más en este caso. En este caso ha habido veces que le hemos pedido pruebas sobre algo y el juzgado nos ha pedido a nosotros que le digamos al juzgado dónde la tienen guardada. Imagínate. Esto es como si yo te digo a ti, pirata, oye, ¿dónde tengo guardada la tienda de campaña en mi casa? Y tú dices, yo qué cojones sé, ¿no? Pero es que tengo la casa tan patas arriba que no lo sé. Y tú, pues bueno, viva España, ¿no? Esto es España. Ya tengo la lámina seleccionada, si quieres. Esto, vale. Sí, por la plata. Mira, esto es muy sencillo. Aquí se ve con claridad. Son tres siluetas de las niñas. Estos son los pelos que cuando, justo antes de que llegara al juicio, como no tenían raíz, se busca a alguien que sepa de ADN mitocondrial en España, que había muy pocos, ¿no?, que supieran de este tema. El ADN mitocondrial se puede sacar de los pelos que no tienen raíz. Los que sí tienen raíz o bulbo, se puede sacar el ADN nuclear, que es como más fidedigno. Pero bueno, el ADN mitocondrial también puede servir. Entonces, se consiguió localizar a Carracedo, en Galicia. Un tipo estupendo, por cierto, al cual he tenido el honor de conocer en varios casos. Y él, en aquella época, que se estaba empezando con el ADN mitocondrial, dice, venga, vale, yo creo que puedo analizar algunos pelos. Y se les mandan pues una serie de pelos, que son fragmentos de pelos, que estaban entre las ropas y los cuerpos de las niñas cuando se practica la autopsia. Entonces, con la mala suerte que de la cantidad de pelos que se le envían, pues él, como no le da tiempo de analizarlos todos, analiza la mitad y un poco más. Y de esa mitad y un poco más ocurre lo que podéis ver aquí. Por ejemplo, en el caso de Toñi se analiza un pelo encontrado en el jersey y dos encontrados en el codo, ¿vale? Luego, paso al siguiente directamente. En el caso de Desi, uno en el zapato y uno en la mano derecha. Y en el caso de Miriam, siete que se encontraban en diferentes zonas. ¿Vale? Pues ninguno de estos siete más 3, 10 y 2, 12 y 1, 13, 14 y 15. De estos 15 pelos, ninguno tiene ADN que sea de Ricard. Pero es que además tampoco tienen ADN de inglés porque lo hemos comprobado nosotros por la lectura de la matrícula. ¿Vale? Y aquí hay cinco perfiles que no se sabe de quién son, pero que también pudieran ser de las niñas, ¿vale? Habrá luego que ver si se encuentra ADN de alguien, en qué pelo y dónde estaba ese pelo. Porque como vosotros entenderéis, no es lo mismo un pelo que pueda estar en el exterior de la ropa, que puede ser de contaminación, a un pelo encontrado, por ejemplo, en el interior de una braga. Eso ya son cosas diferentes. Y luego podéis ver que hay una serie de pelos que están marcados en negro, que pongo, en el caso de Toñi, 9 no,
En el caso de Desi, uno no. Y en el caso de Miriam, uno no. Que son pelos que quedaron fuera de la muestra, que nunca se analizaron y que nosotros hemos pedido que se analicen. Y que, de hecho, se ha ordenado que se analicen. ¿Quién sabe si entre esos 11 pelos aparece uno de Ricard o de Anglés? No lo sabemos. ¿Y qué pelo será? ¿Y dónde habrá que ver luego ese pelo de dónde sale. El problema es que no sea ninguno de Anglés ni de Ricard. Vale, pero si son pelos, son pelos que están en zonas exteriores de fácil contaminación, no hay que darle más vueltas de tuerca. Por ahí pasaban cazadores y todo. Estaban dentro de la ropa interior. Eso. Claro, eso. O dentro incluso de, no sé si había alguno dentro de alguna zona genital. Pues eso ya es otra historia. ¿Vale? ¿Habéis solicitado que se analicen? ¿Cuándo estarán analizados? Pues mira, de esto hace ya casi un año, así que imagínate. Hemos pedido una cantidad de pruebas tan importantes y que, salvo uno de los grupos de pruebas, al resto nos dijeron que sí a todas. O sea, para que os hagáis una idea, es que esto la gente no tiene idea del alcance que tiene a nivel forense. Un caso que lleva 30 años parado, pero parado, ¿eh? Parado, de repente llegan unos tipos y dicen, ahora hágame usted esta prueba. Y la jueza, y actualmente el juez, van diciendo que sí. Y de repente, pues a diferentes laboratorios de España, dependientes de la administración, les empiezan a llegar petición de pruebas de una cantidad ingente de pelos, de que si la moqueta, que si esto, que si lo otro. Los tipos se llevan la mano en la cabeza y yo estoy seguro que más de uno tendrá en su laboratorio una fotografía mía y jugarán a los dardos porque dirán, madre de Dios, la de trabajo que nos está dando este tío con el dichoso caso Alcácer. O sea, habrá tenido que invertir, ya digo yo, la administración una cantidad de dinero que no lo sabemos. Por eso creo que también las pruebas han tardado. También os digo que el dinero público está para esto. Hombre, si para esto no está. Claro. Pregunta. El problema es que solamente ocurre cuando una sociedad como la tuya entra en el caso y dice, hay que hacer esto. Imaginaos la que se lía. Estos casos que están sin resolver y que fueron hace 30 años y que ahora tenemos tecnología que podría dar luz en esos casos, pues bueno. Pero fíjate, Getro, que yo creo que todos aquí conocemos el trabajo importante que se está haciendo, o por lo menos ingente, con respecto a las exhumaciones de tumbas de la Guerra Civil. O sea, ¿por qué para eso hay dinero para pruebas de ADN? ¿Por qué para eso hay dinero para mover gente? ¿Por qué? Y luego, aparte, es verdad que hay una gran cantidad de voluntarios que colaboran y yo conozco, por ejemplo, a Paco Echevarría, que es el que ahora mismo dirige todo ese tipo de operaciones en España. Y a mí me parece aplaudible todo eso, ¿no? Y me parece interesante, ¿no? A nivel histórico, ¿no? Pero, coño, que hay un montón de familias en España, tío, que yo qué sé, que no pueden sacar una prueba, que no pueden pedir una prueba de partes o que se tienen que endeudar si quieren hacer una prueba ampliatoria de una manta como hicieron en el crimen de Almonte hace poco, ¿sabes? Y una familia que tuve yo en Córdoba que se gastó casi 7.000 euros en intentar repetir unas pruebas genéticas porque la administración había dicho, bueno, vamos a llegar hasta aquí y no vamos a gastar más dinero. ¿Por qué? Porque para unas cosas hay dinero que pasaron hace 50, 60 años y para algo que pasó hace 5, 10 o 20, sin que haya prescrito un asesinato brutal, no hay dinero, ¿vale? O el dinero tarda en llegar. Eso no es justo. Y hasta que la gente no se queje, pues las cosas no van a... No es justo, Félix, y también alimenta toda esta claro, cosa de teorías y tal, lógicamente. Es evidente. Claro. Porque a día de hoy, Félix, con lo que tenemos, es probable que esas niñas no hubieran estado en la casa en aquella casa. Yo diría que es posible, más que decir que es probable. Más que probable. Lo que está claro es que no hay ninguna prueba que demuestre objetivamente que las niñas estuvieran allí. Salvo que le demos importancia a un aro que apareció en la caseta, que primero se dijo que no, pero luego se demostró que sí, que podía pertenecer a una de las niñas, ¿vale? Pero si hablamos de, Félix, en las sábanas que cubrían los colchones o en los propios colchones que había en la caseta de la Romana, ¿se encontró algún vestigio genético de las niñas? No. O sea, a fecha de hoy, lo único que tenemos es la declaración de Ricard, que hay que darle la verosimilitud que hay que dársela, que sí es cierto que se apoya, o sea, que la ratificaría ciertos aspectos de las autopsias que se le realizan después a las niñas. Eso es lo que hay ahora mismo en el... Mira, fijaos. Claro, es que eso... Sí, dígale, por favor. Estos pelos, antes lo comentaba Getro, cuando hablaba del análisis de Frontela y demás. Frontela miró morfológicamente, es decir, visualmente, él, y también lo hicieron en el INT, si los pelos se parecían y a quién. Entonces, para que os hagáis una idea, hay más de 29 pelos, ¿vale?, que aparecieron entre la fosa de la Romana
y la caseta y los colchones que nunca se analizaron. O sea, estos es que ni se analizaron, ¿vale? O sea, imaginaos, eso no se hizo. Luego, por ejemplo, en la fosa de la Romana, que es la imagen que veis a la izquierda, ¿vale? Aparece un guante de apicultor. Ya sabéis que, como bien comentaste al principio, fueron unos apicultores quienes encontraron los cuerpos. Y se supone que los Anglés y Ricard, pues, usaban de vez en cuando las colmenas para coger trozos de madera o lo que sea. Bueno, pues, dentro de uno de los guantes aparecen cuatro pelos y aparece otro guante en alborache, o sea, el gemelo de este, aparece en alborache, que es esa otra caseta donde apareció el semen de Anglés, con tres pelos dentro. Y no, aquí no se coteja ni unos ni otros. Solo describen que buscan huellas en los guantes y que dentro hay pelos. A tomar por saco. Ahí tampoco se hizo nada. En total, siete pelos que podrían ser fundamentales para vincular dos escenarios, para vincular a, yo qué sé, imaginaos que en estos pelos aparezca, yo qué sé, uno que sea de Ricard dentro de unos guantes, otro de Anglés y otro de una de las niñas. Pues, macho, que ya tenemos situados en espacio temporalmente a tres protagonistas de los hechos. Y así hay, pues, hay un montón de cosas de las que podríamos... El problema, como siempre, es el que ha dicho Getro, que al no tener esa ratificación, claro, la imaginación puede echar a volar. ¿Por qué? Pues porque es que realmente todo pende de esa declaración de Ricard. Correcto. Y si realmente le han presionado de esa manera para que él... ¿Por qué no lo va a creer la gente, no? Claro, yo creo que además también yo creo que es legítimo hacerse preguntas. Es legítimo hacerse preguntas porque... Hay demasiados puntos oscuros en el caso. Por lo menos hay o supuestamente hay, escenario del crimen, no como en otros casos. Ese también desapareció. Correcto. En tiempo récord. Si queréis, pasamos al tema, digamos, que cierra un poco este caso, que es toda la persecución y todo el mito que hay con el tema de la huida de Anglés. Vale, porque además, fijaos que justo para lo de la FNAC, tenía una diapositiva que os la puedo poner y podemos también tocar ese tema si queréis. Aquí. Cuéntame, ¿qué queréis tocar? Lo que sabemos por los testimonios que hay de cuando la Guardia Civil llega a la casa de la madre de Anglés y de la familia Anglés, es que parece ser, hay algunos que dicen que, se puede interpretar, que puede estar él, Antonio Anglés, en la casa y huye cuando ve a la policía, a la Guardia Civil. Luego se le siguen los pasos por más sitios de Valencia, de las inmediaciones, siempre intentando salir él de Valencia y pasa pues por estaciones de tren abandonadas, pasa por un chalet incluso. Todo esto son testimonios que van relatando gente que dice que este tipo era Anglés. Pero volvemos a lo mismo. Yo no sé si en estos sitios se encuentra también algún resto biológico que... indubitadamente diga que ahí estuvo Anglés. Bueno, para empezar, efectivamente la huida de Anglés es otro misterio más en el caso Alcácer, ¿no? Por eso os comentaba al principio que parece ser que aquí parece que nos haya mirado un tuerto, ¿no? Que cada vez que una cosa es una incógnita es que el siguiente paso en el caso es otra incógnita más grande, ¿no? En el sumario B hay también un tomo entero que son avistamientos de Anglés. Y para que os hagáis una idea, hay avistamientos de Anglés en el zoo de Tokio, por poner un ejemplo, ¿no? O en Inglaterra, o en Francia, o en China, o donde os podáis imaginar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que de manera objetiva, tú hablas, efectivamente, ¿qué indicios forenses nos pueden demostrar que con seguridad Anglés pasó por uno de los escenarios de la fuga? Bueno, pues el último, que además nos demuestra que estaba vivo, es el semen que se encontró en la caseta de Alborache al día siguiente del hallazgo de los cuerpos, ¿vale? La caseta de Alborache, que era una guarida diferente a la caseta de la Romana, ¿vale? Que es donde los guardias civiles parece que están casi a punto de coger a Anglés y huyen en el último momento cuando los ve llegar a la caseta. Resulta que efectivamente hay semen y el semen está fresco, ¿vale? Eso ya quiere decir que todas esas teorías que han hablado de que Anglés había muerto incluso antes del secuestro de las niñas, o antes del hallazgo de los cuerpos. Todo eso se va a tomar por saco, ¿vale? Porque ya me diré cómo se le saca semen vivo a un muerto, vamos, salvo que lo hayas criogenizado o algo por el estilo, y luego tengas técnicas para verterlo justo cuando viene la Guardia Civil a un pueblo perdido a la mano de Dios, como es la zona de Alborache, ¿vale? Entonces, eso objetivamente es irrefutable. Y luego, es cierto que en el chalet que mencionas hay un chalet que está en Benaguacil, que es una zona también de la ruta de la huida posterior, donde se supone que la persona que entró rompió el cristal
y se pudo haber cortado. Y hay unas, había unas manchas, había como unos pañuelos de haberse limpiado la sangre, cuyo ADN se correspondía también con ese semen, con lo cual se presupone que también Anglés pasó por allí. Eso a nivel forense. Luego hay otra serie de indicios donde te das cuenta que hay cosas que roba Anglés en un escenario y que luego aparecen en otro. Bueno, o el, vamos a llamar el prófugo, en vez, porque para no herir la susceptibilidad de quienes todavía tienen la convicción de que no se trate de Anglés, ¿vale? Y eso aparece también y tú dices, otra, también te digo que es mucha casualidad. No, perdona un momento, Félix. ¿Cómo que, espera, el semen no, el semen que se encuentra en esta casa, no sabemos si es de Anglés. Sí, es de Anglés. Ah, bueno, entonces. Sabemos que de un Anglés, pero por descarte, porque no es de ninguno de los hermanos. Efectivamente. Vale. Efectivamente. O sea, el semen de la caseta de Alborache es de Anglés. Y ese semen, a su vez, corresponde con la sangre encontrada en el chalet de Benaguacil unos días después, en la ruta de huida. ¿Pero podría ser del Mauri? No. ¿No? No, porque es ADN nuclear. El ADN nuclear no es compartido, el mitocondrial. ¿Vale? Otras pruebas, como por ejemplo los fragmentos de pelos, en un último momento podremos discutir si pueden ser del Mauri o no, que también es posible. ¿Vale? Pero en este caso no. Perdona, Félix. ¿En Benaguacil hay huellas de él? No. O sea, se corta, también, se limpia, espérate. Pero no hay huellas. No, a ver, no es que no haya huellas, es que no buscaron huellas. Que no se buscan las huellas. No hay ninguna diligencia que diga que intentan buscar huellas y que encuentran huellas de él. No la hay. Bueno, lo pregunto porque si no se tienen restos para comparar el ADN que se encuentra y lo que hay que hacer es descartar que no es uno de sus hermanos, con las huellas, con el historial delictivo que tenía este tipo, huellas sí que tendría la policía de él. Sí, pero ten en cuenta que estamos hablando de que los hermanos estaban todos controlados en ese momento, sabían dónde estaban. Y lo que también se encuentra en ese chalet de Benaguacil es un papel de platina que tenía dentro dinero, ¿vale? Parte del dinero, creo recordar. Y luego también se encuentra un juego de fotografías de estas de fotomatón, ¿vale? Porque se sabe que Anglés en la huida se tiñe el pelo y después, o se presupone que se tiñe el pelo y que luego va un fotomatón para sacarse una ristra de fotos por si va a falsificar algún tipo de documento más adelante, ¿vale? Entonces yo entiendo que los guardias civiles, como vieron que había sangre, que luego se analice que es de él y que vieron que estaban las fotografías y el dinero, dijeron, pues, aparte que está en la ruta, ¿eh? Está en la ruta de huida, ¿no? Luego hay unos chavales que también, o sea, antes de que se llegue a ese chalet, aseguran que ven a Anglés llamando por teléfono desde la cabina del propio pueblo de Benaguacil, ¿no? Llaman a la Guardia Civil intenta darle el alto, el tipo sale huyendo y consigue esquivarlos, ¿no? Y curiosamente la ruta de huida era hacia el chalet, con lo cual también unos chavales aseguraron que por lo menos se les parecía, ¿no? Es decir, que al final hay una serie de elementos que es verdad que no podemos asegurarlo al 100%, no, pero que tú dices, hombre, todo te da el tufillo a que tenía que ser él. Sí. Vale. Lo que pasa que estoy viendo, Félix, una cosa que he visto durante toda mi aproximación a este caso, es que para algunas cosas se considera que el tipo tenía, Anglés me refiero, la suficiente, digamos, experiencia para cubrir su rastro en algunos sitios, como por ejemplo pues en el coche, si es que fueron en el coche de Ricard, en la caseta de la Romana, etc. Sin embargo, en otros sitios se deja fotos de él directamente. Pero no es que se las dejara, es que cuando él es sorprendido en la cabina de fotos, intenta volver al... De hecho, yo hice la misma ruta, caminando. Por ahí tengo un vídeo incluso. El tipo, porque además los guardias civiles describen las calles por las que el tipo intenta huir. Los guardias civiles, que igual eran panzones de la época, van con el patrol y cuando ya llegan a una calle donde no se pueden meter, porque es muy estrecha, lo pierden. Bueno, pues ese trayecto va en dirección al chalet de Benaguacil. ¿Qué es lo que pasa? Que ya los guardias civiles han dado aviso. Aquello se peta de guardias y además él tenía que cruzar una parte de la autovía para llegar al chalet. Entonces yo entiendo que el tipo dijo, hostia, como vaya al chalet, soy hombre muerto. Y tiene que improvisar la huida y se va por otra zona. Es decir, todo tiene una posible explicación, ¿no? Si cogemos los hechos aislados, podemos pensar fácilmente que las cosas no encajan. Pero luego cuando vas poniendo las piezas en un orden cronológico, dices, pues sí que tiene lógico que no llegara. No es que se lo olvidara, es que no tuvo ocasión de recuperar eso. Unos sacos de dormir también, que el tipo... No, mentira, los sacos de dormir sí se los llevó. En fin, había cosas que se dejó allí. Fijaos que incluso el tema del dinero, que está en papel de platina y que se supone,
y se sabe que cruzó uno de los ríos en su vida y seguramente usó el papel de platina para que no se le mojaran los billetes, se encuentra dos o tres días después de que se verifique que había estado en el chalet, porque el señor que era el dueño del chalet empieza a ordenar eso dos días después de que se va a la Guardia Civil y mira detrás del armario y encuentra el papel de platina. Y tipo, es honesto y en vez de quedarse la pasta, llama a la Guardia Civil y dice, miren, es que he encontrado aquí un fajo de billetes. Y vuelve la Guardia Civil y dice, hostia, pues sí, pues dánoslo y tal, que seguramente es el dinero del prófugo. O sea, que al final todo... A saber dónde acabaría eso. Sí, bueno, vamos a ver. Yo, en el documento hay constancia en el sumario de que eso se decomisa. Sigue este camino de huida y parece ser que llega hasta Portugal. Y en Portugal pasa una temporada corta y se embarca como polizón en un barco que se llama City of Plymouth. Visto, sí. Que va a Inglaterra, si no tengo entendido mal, pero es a Irlanda, pero es desde Irlanda hasta Francia, donde parece que hay. Eso no lo tengo yo muy claro, pero en un momento dado de la travesía, digamos que se lanza al mar el polizón. Sí, el City of Plymouth sale de Portugal, sube por todo lo que es la costa de Galicia, costa de Cantabria, luego sube por la Bretaña francesa. Primero tenía que parar en Dublín y después de Dublín ir hasta Liverpool. Entonces... Lo que ocurre es que al polizonte, vamos a llamarlo el polizonte, se le detecta antes siquiera de llegar a Dublín, más o menos a la altura de la, creo que del Cantábrico, antes de llegar a la Bretaña francesa o algo así, o de bordearla, ¿no? Entonces se le detecta, efectivamente se le encierra en un camarote y se descubre que ha huido. En un determinado momento se descubre que el tipo ha huido y que se ha llevado un bote. Se da la voz de alarma, en fin, se alerta a las autoridades francesas y un avión de la Marina francesa lo detecta y lo encuentra. Avisa al sitio Plymouth, hace una demarcación en círculos y cuando llega al sitio Plymouth lo izan de regreso al barco. ¿Y por qué lo izan de regreso al barco? Porque había una marejada impresionante y el polizonte pensaba que el tipo podía llegar hasta la costa por su cuenta y resulta que el tipo lo que los tenía era de corbata, ¿no? De hecho, recuerdo que uno de los marineros relata que cuando lo suben al barco, el tipo se le abraza y todo, ¿no? El polizonte, ¿no? Y lo vuelven a encerrar. Con la mala suerte, o con el nuevo misterio dentro del caso Alcácer, que cuando llegan a Dublín y sube la policía portuaria, todo esto sin saber quién es el polizonte, ¿vale? Sube la policía portuaria, abren el camarote y el tipo no está. Siguiente misterio servido en el caso Alcácer. Y a partir de ahí, pues, que la gente vea el documental de A3Media, que está bastante bien, aunque tiene algunas cosas que son un poco precisas, pero bueno, está bastante bien. Como veréis, sí, chicos, hay tantos interrogantes y hay tantos callejones sin salida que es normal que se pueda pensar que no todo puede ser fruto de la casualidad y que algo pueda haber. Pero... ciertamente, lo que tenemos a día de hoy, los datos que se pueden cotejar, son los que son. Esperaremos. Y el de la derecha se me parece a cierto presidente. ¿No? No sabes la cantidad de memes que salió con ese tema. La gente es muy cabrona. Podría ser. La gente pues no sé, esperemos, chicos, ¿no? Que lleguen esas pruebas, los resultados, a ver qué va a pasar, a ver qué resultados arrojan y que sean de ellos dos. Porque como no sean de ellos dos, tela. Hemos liado. La marina, sí. La hemos liado muy gorda. Félix, has dicho, ya para acabar, has dicho el documental de A3Media, sabemos que Netflix ha hecho otro también, pero yo os quería decir a los que nos estáis viendo que hay un documental independiente en YouTube que a mí me gustó mucho, es el de Triun Arts. Buscadlo así, Triun Arts, el caso de Alcácer. Está muy bien, me ha traído reminiscencias de cuando nosotros hicimos el documental del 11M porque bueno, es un trabajo hecho sin el apoyo mediático grande de estas plataformas, ¿no? Y yo creo que merece la pena que lo veáis, si estáis interesados en el tema. Triun, bueno, yo conozco personalmente a Triun, trabajan, bueno, de hecho, estas imágenes que os enseñé aquí, me las ha hecho Triun. Sí, claro, sí. Son del documental, sí. Buen amigo, y también tenéis el canal de Manu Jiménez, El Rincón del Disidente, que suele desgranar bastante bien temas relacionados con Alcácer. Y la verdad que sí, yo, de hecho, bueno, no todo el mundo lo sabe, pero
A mí me ofrecieron trabajar en el documental de Netflix cuando se estaba en preproducción. Lo que pasa es que no me gustó el tinte que estaba tomando el tema, o no llegué a un acuerdo de manera de trabajar con el productor, y me desligué del asunto porque no me gustó por dónde iban los tiros, ¿no? Pero yo conocí ese documental desde su génesis y sin quitarle méritos, que por supuesto creo que los tiene. Inicialmente la idea de ese documental era buena porque era hacer una revisión forense moderna del caso Alcácer, que era lo que todo el mundo esperaba. Todo el mundo esperaba encontrar respuestas, ¿no? Y al final, si os fijáis, el documental de Netflix no deja de ser un documental sobre todo del fenómeno mediático de Alcácer. O sea, de lo que hablan es de la prensa, de no sé qué, de no sé cuánto y tal. Si me permites añadir, se vuelve a repetir el patrón de atacar a quien dude, desprestigiar a quien dude y, si puede ser, machacarle, machacarle. Dando igual en este caso que sea el padre de una de las niñas. Porque Fernando García tendrá lo que tenga y será lo que sea, pero es que es uno de los padres de las niñas y tiene todo el derecho a patalear y hacer, si me apuras, lo que quiera. Y si luego el documental se acaba convirtiendo en atacar eso, estás atacando a cualquier disidencia, cualquier duda y cualquier pregunta. Claro, y sobre todo, pirata. Sobre todo si no estás haciendo una revisión forense del tema, que es lo que la gente está esperando. Exacto. Si no estás haciendo eso, entonces no hagas lo otro. No ataques al que dude. Claro, porque si tú has hecho una revisión forense y ha quedado claro todo, y lo has demostrado todo y has refutado todo, entonces vale. Pues el que quiera dudar, pues atácale, me parece bien. Pero si no lo haces, macho, pues ¿qué autoridad moral tienes para hacer eso, ¿no? Pues, eso ojalá hubieran hecho también una revisión forense del caso del 11M, ¿no? Que otra vez Netflix lo que hace en su documental no es nada parecido a eso. Nada parecido. Es política, es tema mediático, etc. Ya os digo, yo dentro de lo que cabe y bueno, a ver, en fin, que quiero decir, hay que ser objetivo también y entender que la realización está muy bien y además yo me negué a verlo, ¿eh? O sea, yo me negué a verlo del cabreo que cogí en su época y cuando al final lo vi, que me costó mucho, pero al final dije, me dijo todo el mundo, Félix, es que tienes que verlo, no podemos meternos a esta historia y no te has visto esto. Será el único documento que no has visto que tenga que ver con Alcácer. Y lo vi. Y bueno, al final hay cosas y hay partes que me parece que están bien, están aprovechables. Yo entiendo que también el productor y yo podemos tener diferencias, igual que yo también las tuve en su momento con Juan y con Fernando las tengo. Pero bueno, eso no quita para, como vosotros decís, que pueda haber una, no sé, un trato cordial dentro de la diferencia de opiniones, ¿no? Y bueno, la verdad que esa parte a mí no me gustó especialmente, pero bueno, yo creo que no le gustó a casi nadie y que tampoco era necesario meterla, salvo que hubiera necesidad de rellenar, ¿no? Y sobre todo que el mal sabor que le quedó a todo el mundo es que terminaron el documental y todo el mundo se quedó otra vez con la misma cara de póker, ¿no? Diciendo, bueno, claro. y ahora, ¿a dónde nos vamos? Claro. Y, así que yo espero que tarde o temprano, sobre todo si llegan todas estas pruebas, al final podamos algún día hacer un documental que desde luego no se va a acercar a la verdad de manera absoluta, porque en este caso es imposible, pero que por lo menos despeje algunas sombras, ¿no? Todo esto que hemos hablado hoy, por ejemplo, se podía haber mostrado en el documental de Netflix. Claro. Y se hubiesen disipado muchísimas más dudas y se hubiese dejado de lado la teoría de mucha gente de una manera más elegante y científica, ¿sabes? Yo creo que en eso erraron, ¿no? Pero bueno, también es verdad que hay otra serie de cuestiones que hicieron bien y que también habrá que reconocérselo, ¿no? Pero bueno. Yo creo que lo mejor o lo más clarificador del caso Alcácer, espero y deseo que esté por llegar. Ojalá. Hemos seleccionado seis preguntas, que respóndelas de las pero yo creo, más rápidas. Pero si me dejas, yo creo que las podemos resumir todas en las de Carlos Ruiz, ¿no? Que ya vamos fuera de tiempo. Venga, y dale. Carlos Ruiz nos dice, ¿qué hipótesis tienes sobre lo que pudo pasar en realidad con lo del crimen de Toñín, Miriam y Desiree? Tu tesis. Madre mía. Eso es como decir, venga, Félix, hago un documental de 6 episodios ahora mismo. Vamos a diferenciar una cosa. Voy a hablar desde el punto de vista de personal o de mi experiencia, no voy a hablar desde el punto de vista forense. Es decir, que lo que os voy a decir me puedo equivocar. Y que no tengo problema. O sea, pues que se no la, tengo problema. Quiero decir, hay mucha gente, y aprovecho para hacer ese matiz, que tienen su teoría de Alcácer y que ya tú le puedes demostrar lo que quieras que no la cambian, ¿vale? Y he visto gente que está a punto de cogerse del cuello discutiendo por el caso de Alcácer, una cosa que yo digo, pero bueno, esto es tremendo, ¿no? O sea, quiero decir que si yo el día de mañana me sale una prueba forense que me dicen, Félix, te equivocaste con lo que sospechabas que era,
yo no tengo ningún problema. Digo, pues, perfecto. Si aquí lo importante es acercarse a la verdad. Dicho esto, yo creo que el caso Alcácer no tiene tanto misterio como la gente cree, que es bastante más simple, que está mucho más cerca de la verdad oficial, por así decirlo, de la versión oficial y de la sentencia, que de otro tipo de teorías. Yo creo que, porque en 30 años o en 23 años de experiencia mía, normalmente las explicaciones más simples suelen ser siempre las más acertadas, ¿vale? Entonces, posiblemente lo que pasó es lo que pone en la sentencia, salvo que habrá algún detalle más que las pruebas forenses nos podrán matizar. Es decir, hay un margen de maniobra mínimo sobre si pudo haber habido una tercera persona o no. En fin, pero yo creo, o mi impresión es que nos vamos a acercar básicamente a la versión oficial. Y os digo una cosa, si yo pensara de manera egoísta, diría, no, a mí me gustaría que saliera algo diferente, que luego yo firme con una productora, hacer un documental, escribo un libro que será un bestseller y triunfaré como si fuera el descubridor de, no sé, de la cinta aislante. Pues no, o sea, creo sinceramente que por lo que hemos visto hasta ahora, y yo cuando me metí en el asunto era más escéptico que oficialista, hemos ido viendo las cosas, son ya 2 años de investigación, son 40 tomos de sumario prácticamente ya, y al final te acabas de dar cuenta de que lo que ocurrió es básicamente lo que está registrado en la sentencia. Pero habrá matices, ¿eh? Habrá matices importantes y seguramente yo creo que vamos a tener alguna sorpresa cuando llegue el resultado de las pruebas forenses. Listo. Fenomenal. Os queremos emplazar a todos a que cuando salgan los resultados de esas pruebas, incluido a ti, Félix, te pases otro ratito por aquí para contárnoslo. Y también queremos emplazar a los que nos están viendo a la semana que viene, porque has comentado que un gran amigo también tuyo que tiene un canal que se llama El Rincón del Disidente ha tratado muy bien este tema y lo sigue tratando. Y vamos a contar con él el próximo miércoles para tener una charla distendida hablando de este tema dentro del respeto que este horrible crimen merece, las niñas merecen, ¿no? Y yo no sé si quieres decir algo más, Pirata. No, me ha gustado. Me ha gustado el ambiente. Me ha gustado. Parece una chica en su primera cita con otro. ¿Qué tal? A lo mejor es nuestra primera cita, Félix. La primera cita siempre es cojonuda porque todo el mundo muestra lo mejor de sí mismo, ya te lo digo yo. Luego ya la cosa. Luego hay más. Luego ya las cosas. Nos habrías venido muy, muy bien en el 11M, macho. Muy, muy bien. Del 11M os puedo decir una cosa, no es un caso que yo domine, ¿vale? Pero yo soy muy amigo, pero muy amigo del abogado de la única persona que quedó absuelta en el 11M, ¿vale? Del abogado que llevó el tema. Y De Gaizka, no, ostras, ¿cómo se llama? No lo digas, es igual. Eduardo García Peña. Ah, no, bueno, pues hubo otro entonces. Es que realmente absueltos hubo varios. Bueno, inicialmente creo recordar que hubo uno, que era el cliente de él, y luego en recurso ante el Supremo cambiaron de abogado porque lo llevaba un compañero de él. El recurso se lo llevó el que yo conozco y dejaron a otro también libre. Pero bueno, por matizar, yo me acuerdo que le dije, digo, Eduardo, entre nosotros, ya este caso es muy público, ya había sido la sentencia y todo, digo, vamos a ver. ¿Qué me cuentas tú ya? Desde el punto de vista objetivo, ya como abogado, que no tienes por qué creer lo que te dice tu cliente. Dice, mira, Félix, yo lo único que te puedo decir es que de los que estuvieron condenados, estoy seguro que ninguno fue. ¿Sabes? Me dijo. Dice, el resto no te puedo decir quién fue, ni si fueron, que si fuera esta, que si yo no voy a entrar ahí. Pero te digo que los que estaban ahí en el banquillo, te digo yo que no había pruebas para condenar a ninguno. Me dijo, ¿sabes? Digo, bueno. Y es un tío bastante objetivo. O sea, quiero decir, no es el típico que cree que tu cliente tiene siempre la razón, ni muchísimo menos, ¿no? Qué interesante, un día podrías entrevistarlo también. Así, pues así sí. Andamos, más o menos. Ya te pediremos el teléfono. Lo que te vamos a pedir ya es que veas el documental y que se lo pases a este amigo. Yo os aseguro una cosa. Tengo bastante carga de trabajo y de crímenes y de asesinatos para que encima me metáis en un berenjenal como ese. O sea, yo ya paso de esos rollos. Ya tengo bastante con los míos y hasta que, por cierto, aprovecho para comentarlo y hago publicidad propia. Ahora empiezo un proyecto de 3 meses, a partir de la segunda semana de julio. Voy a recorrer España en moto y voy a grabar un vídeo a la semana para mi canal YouTube en diferentes emplazamientos geográficos, entrevistando a víctimas de delitos, haciendo crónicas de algunos casos. Y esos 3 meses me los voy a coger para eso solo y no quiero saber nada de desapariciones, ni de crímenes, ni de nada. Ya tengo más que suficiente. Necesito descansar un poco. Así que no me deis nada del 11M, ni del 11S, ni de nada. Vale. Estaremos atentos a esa vuelta a España.
Venga. Muy bien, chicos, pues nada, nos vemos el miércoles. Bueno, nos vemos el domingo, evidentemente, en nuestra tertulia habitual, y después el miércoles para seguir tratando este tema de Alcácer. Muchas gracias a todos y nos vemos. Muchas gracias, Félix. Nada, gracias a vosotros. Ha sido un placer. Nos vemos, chao, chicos. Chao.